I've been watching you. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Come on. A la 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 long, a la 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 long, long. Reconocida en toda la Argentina por el famoso boxeador Jorge Locomotora Castro, Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, tiene también su clásica de mountain bike. Fue la décima doble sauces de la mano del amigo Martín Arias. Gran viaje para Ciclismo 21, llegando a lo más al sur de la Patagonia Argentina para ver una vez más a Cristian Ranquehue, el piloto de la O, en la punta de la general prácticamente desde el inicio. A su rueda, el barilochense Marcos León. Allí van, en plena travesía por paisajes patagónicos. Si bien están habituados a la geografía del oeste de la República Argentina, también se dieron maña como para asistir a la Caleta Olivia, asistir hasta la zona cercana a Comodoro Rivadavia y del lado del Atlántico llegar a la punta de la general. El que va adelante es Marcos León, a su rueda ahora el cacique Cristian Ranquehue, ganador en mountain bike, ganador en ruta, bicampeón de la Vuelta al Valle y por supuesto tapa de la última Ciclismo 21. Revista que van a disfrutar cada uno de los corredores, tanto argentinos como internacionales, que vayan a ser partícipes del espectacular Tour Internacional de San Luis que se viene. Hablamos de la fiesta máxima del ciclismo de ruta nacional, con figuras de todo el planeta, como Alberto Contador, como el purito Joaquín Rodríguez, casi una revancha de la Vuelta a España, con la inclusión de Mark Cavendish, con JJ Aedo. Mientras tanto, en Caleta Olivia, los barilochenses seguían al poder. Adelante, en este espectacular valle, Cristian Ranquehue, acomodando y con tiempo para solucionar problemas mecánicos. Todavía falta mucho de la décima doble sauces en Ciclismo 21.